Este libro, que si todo va bien, será el primero de una trilogía, contiene muchas experiencias vividas en el curso de mi vida. Gran parte de esa vida es una historia de búsqueda personal enfocada en encontrar un sentido para el ser humano y la vida. En este camino de búsqueda, que en realidad es un camino de autoconocimiento, he ido descubriendo algunas de las fuerzas que se mueven tras los bastidores de la vida cotidiana y cuyo desconocimiento nos convierte en marionetas fácilmente manipulables. Siento una gran responsabilidad por compartir algunos de esos conocimientos y tengo la esperanza de que puedan ser tan útiles a los lectores como lo han sido para mí. Estamos en un combate espiritual en el que se está deci decidiendo el futuro de la humanidad. ¿Alcanzaremos nuestra verdadera dimensión humana o nos resignaremos a ser marionetas para siempre? ¿Saldremos adelante como civilización o, utilizando las palabras del gran Amíma Luz, nos hundiremos en el naufragio, permitiendo que las tinieblas sigan expandiéndose antes de entrar en la obra? Me parece adecuado contar brevemente algunas características del curso de mi vida. Nací en Barcelona, el 29 de marzo de 1951, a la una y media. Para los que tienden de astrología, una ciudad que siempre había sido cosmopolita, es decir, de ciudadanos del mundo, era una ciudad ideal para mí, ya que me siento totalmente apátrida, o dicho de otra manera. Me siento en casa, en cualquier lugar del mundo. Comparto la idea de Demócrito, de que la patria de toda alma, elevada es el universo. Tuve una educación basada en los valores del cristianismo y lo agradezco profundamente. Además, el ejemplo de mis padres, recuerdo con afecto y gratitud los ideales que me aportaron las clases de un sacerdote. El padre Biles del colegio Escuelas Pías de Blanes, especialmente cuando nos hablaba de que teníamos que ser intrépidos y comprometidos con la vida. Pero la fe heredada de mis padres comenzó a tambalearse a los catorce años y se quebró por completo a los diecisiete. Para mí, creer ya no era suficiente. Necesitaba entender. A esa edad estaba cursando preuniversitario en las escuelas pías de Sarriá y llegó un profesor nuevo, Agustí Sala, que se iba a encargar de dar las clases de historia de la filosofía. A veces lo comparo con el señor Keating de la película El Club de los poetas muertos o con el Merlín de la serie de Netflix. Fue una revolución. Abrió mi mente y me enseñó a hacerme preguntas. Y me despertó la pasión de vivir y de descifrar los misterios de la vida. Hoy, en el momento de escribir estas líneas, tengo 68 años. Y esta pasión me sigue acompañando. Después de vivir con mucho interés la filosofía, gracias a las genialidades de mi profesor, decidí estudiar ciencias exactas y después físicas en la Universidad de Barcelona, convencido de que en la ciencia encontraría las respuestas que estaba buscando. No finalicé ninguna de las dos carreras. Quizás algún día averigüe si simplemente no tenía suficientes capacidades para cursarlas, o si el destino me protegió de perderme para siempre en los laberintos de la mente racional. El caso es que pronto descubrí que mis preguntas allí nunca encontrarían respuestas y que muchos de los conocimientos que se impartían a mí no me interesaban. A partir de ese momento comenzó una búsqueda intensa de respuestas, una búsqueda vital. Para mí eran tan importantes esas respuestas como respirar o comer. Durante muchos años, estuve haciendo incursiones en todo aquello que encontraba, desde el budismo o el yoga, hasta la teosofía o la escuela arcana, pasando por muchas otras que no hace falta nombrar. Lo cierto es que todo me parecía interesante, pero apartado de la vida real. Yo quería encontrar un camino de autoconocimiento y transformación personal que luego me permitiera vivir en el mundo de forma más consciente y responsable. No quería apartarme. No quería apartarme del mundo porque a pesar de todos los problemas y horrores que nos muestra a menudo, me parece maravilloso y apasionante. Y así, buscando, fue como un día me encontré en el camino de la antroposofía, aportado por Rudolf Steiner en el siglo pasado. Inmediatamente supe que había encontrado lo que buscaba. Desde entonces sigo andando por ese camino de vida que me permite, casi cada día, colocar una pieza en el enorme puzzle, el enorme rompecabezas de la vida, y comprobar que ese puzzle, ese rompecabezas, tiene sentido y que yo puedo resolverlo. La primera semana de julio de 1989 realicé un viaje a Berlín junto con un grupo de profesores y compañeros del Goethe-Institut de Barcelona, donde estudiábamos alemán. Allí me sucedieron dos cosas que incidieron directamente en algunas decisiones que tomé después. Una, tiene que ver con la visita que hicimos durante un día completo a Berlín Oriental, que en ese momento era el referente para los países comunistas. La visión del muro impresionaba y se notaba la tensión en las calles y en especial en las zonas de control como Checkpoint Charlie. No narraré aquí las vivencias de ese día, porque excederían el ámbito y la extensión de este libro. Pero sí contaré que al día siguiente, ya en el Berlín Occidental, los profesores nos pidieron que contáramos nuestras experiencias al otro lado del muro. Yo fui el último en hablar, porque dudaba si contar o no la experiencia que había tenido, convencido de que no se aceptaría. Al final lo hice. Y dije más o menos las siguientes palabras. He tenido una visión. Estoy convencido de que antes de un año, este muro estará destruido y habrá comenzado el proceso de reunificación de las dos Alemanias. Las risas y comentarios jocosos de mis compañeros no se hicieron esperar. Tú siempre estás con ideas raras, me dijeron. Yo les entendía. Pues en julio de 1989 era impensable, imposible lo que yo estaba diciendo. Los profesores más moderados me decían, señor Melé, eso que usted dice en estos momentos es imposible. Quizás en el futuro, dentro de muchos años, se pueda intentar. Mi mente racional también sabía que lo que yo decía no tenía sentido, pero en mi interior yo estaba seguro de que era verdad. No lo podía explicar de ninguna manera, ni podía decir que era evidente porque no lo soy. Lo cierto es que en noviembre de ese año caía el muro de Berlín, y todas aquellas personas comenzaron a llamarme por teléfono para preguntarme cómo lo había sabido con antelación. No pude responderles, yo mismo no lo sabía. La otra experiencia fue con tres compañeros, tres mujeres y un hombre, todos más jóvenes que yo, que iban en mi coche a la residencia universitaria donde nos alojábamos, después de un día de visitas culturales, y comenzaron a hacerme preguntas sobre la muerte, la vida y el más allá. Es cierto que muchas veces en mis conversaciones dejo caer algún comentario provocador en espera de que alguien se sienta movido a preguntar. Recuerdo que se hicieron las 12 de la noche hablando de estos temas y les dije a mis amigos que quería dormir porque ya no me aguantaba. No me dejaron. Primero me dijeron que solo media hora más y cada vez que decía que me iba me respondían, "Solo un poquito más y basta." Vimos amanecer, pasamos la noche en blanco. Esta pequeña historia me dio mucho que pensar. Yo solo era y soy un buscador. Pero parecía que al menos yo sabía lo que estaba buscando. Y eso para muchos ya era algo importante. Y fue ahí cuando decidí comenzar a impartir un seminario de introducción a la antroposofía. Y así lo he venido haciendo hasta hoy. Aunque con muchas transformaciones y ampliaciones por supuesto. Este libro describe en forma de novela, para hacerlo más vivo y ameno, la primera parte de estos seminarios de antroposofía que últimamente denomino talleres de conciencia. No solo lo hago por amenidad, sé que una novela no despierta tantas resistencias como un ensayo. Uno de los problemas de la educación es que no nos no nos prepara para recibir con mente abierta y corazón abierto las ideas de los demás cuando no coinciden con las nuestras. No tengo interés en discutir o debatir, solo pretendo compartir con los lectores aquellas vivencias que han dado plenitud a mi vida y me han ayudado muchísimo en mi desarrollo personal y social y espero que les puedan ser tan útiles a ellos como lo han sido para mí. En este primer libro de la trilogía, y sí, invito a hacer preguntas para abrir la mente y cuestionar la visión de la realidad que hemos mantenido hasta ahora. Enseñar a hacer preguntas es enseñar a mirar algo que siempre habíamos tenido delante y que no habíamos visto. En el siguiente libro, A Fuego y Espada, abordaré más a fondo el combate interior antes mencionado, mostrando cómo desenmascarar las fuerzas ocultas que actúan en nuestro interior y por tanto en el mundo, y cómo desarrollar todo nuestro potencial para salir vencedores del combate. Finalmente, en el tercer volumen que llevará por título La Resistencia Espiritual, abordar la forma de llevar a la práctica los principios de libertad, igualdad y fraternidad proclamados en la Revolución Francesa para que realmente puedan transformar la sociedad y nos permitan salvarnos del naufragio de las civilizaciones. Estos principios muchas veces se proclaman de palabra, pero se aplican de forma confusa en la práctica. Melé, Seres humanos o marionetas? El libro que empezamos a leer aquí en Pachamama TV. Gracias, amigos, y si te ha gustado este vídeo, este programa, por favor, compártelo, divúlgalo, suscríbete, es gratis, no cuesta nada hacerlo y ayudarás a que muchas más personas desarrollen esta importantísima tarea de compartir los conocimientos en esta nueva etapa. En la que inicia Pachamama TV, y en un marco internacional de censura, en un marco de guerra, en un marco en el que quizás la Tercera Guerra Mundial está más cerca que nunca, o como mínimo una transformación de la sociedad que conocemos, en esta amenaza profunda queremos dar un mensaje de esperanza, un mensaje que ilumine nuestra conciencia, nuestros pensamientos elevados. Gracias, Joan. Seguiremos atentos con los nuevos libros que publiques hasta completar la trilogía. Y de momento en Pachamama TV, Seres Humanos o Marionetas, el libro de Joan L. Gracias. Hasta la próxima.